La Dirección Regional de Agricultura realizó la entrega de 1.527 títulos de propiedad a agricultores del centro poblado de Tomairrica, en la provincia de Pachitea, evento donde participó el gobernador regional, ingeniero Rubén Albochoa, director regional de Agricultura, ingeniero Jorge Romero Estacio, consejeros regionales y trabajadores del sector agricultura. En ceremonia desarrollada en el marco del Día del Campesino, se concretó la entrega de títulos de propiedad a diversas localidades del centro poblado de Tomairrica. Este acto se realizó gracias al trabajo de la Dirección de Comunidades de Ladra. El titular del sector, ingeniero Jorge Romero Estacio, resaltó esta entrega como una reivindicación al héroe anónimo que es el campesino, quien con su trabajo logra el sustento familiar y también abastece los diferentes mercados. Hoy día vamos a hacer entrega de los títulos de propiedad a cada uno de ustedes, amigos agricultores, que se han fajado y que están sudando la gota gorda en el campo. Ustedes tienen todo el derecho de heredar. Ustedes tienen todo el derecho de tener la seguridad jurídica de su predio y lo principal, de acceder a los créditos y a los préstamos que nos ofrecen las agencias y los bancos. Por su parte, el gobernador regional, ingeniero Rubén Alba Ochoa, tras señalar que la educación y la agricultura son prioridad en su gestión, felicitó a los agricultores y también les encomendó a seguir trabajando por sus tierras y recordó además que se está trabajando en mejorar las vías de comunicación a fin de que sus productos puedan ser sacados a los mercados. El gobierno central maneja la plata del pueblo. El municipio maneja la plata del pueblo. La UGEL Salud y el gobierno regional y todos los sectores manejamos la plata del pueblo. Por eso es que este título de propiedad lo hemos hecho con plata del pueblo y es gratuito para ustedes porque es sus propios recursos, es su propio dinero y el día de hoy queremos decirle a ustedes de todo corazón, feliz día del campesino y que a partir de ahora, gracias por darnos esa confianza y poco a poco iremos dando a César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios y al agricultor lo que es del agricultor. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. En la actividad también participaron los consejeros regionales Erwin Quispe Durán y Jonel Beraún Simón, representantes por Pachitea, y Nitzi Orneta Cabello. También estuvo presente el regidor provincial por Pachitea, Marcial Quispe Castro, y el alcalde del centro poblado de Tomairrica, Wilmer Villanueva Eduardo. Luego, las autoridades realizaron la entrega de los títulos de propiedad a cientos de agricultores, quienes recibieron emocionados sus títulos de propiedad. Cabe resaltar que la Dirección Regional de Agricultura entregará por el Día del Campesino 2.977 títulos de propiedad a los agricultores de los distritos de Pingra, Huacaibamba, Rupa Rupa, Leoncio Prado, Monzón, Guamalíes y Huánuco.